¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Estamos dando comienzo a la última edición de la semana de CDS Deportes aquí en el canal del Surcón. Toda la programación de lo que se viene para el ámbito del deporte este fin de semana. Y comenzaremos con una nota de Taekwondo, porque se va a jugar un campeonato este fin de semana, el segundo campeonato de Taekwondo a nivel regional, Raíz Fuerte Ancú se llama este campeonato. Y es por eso que para conocer más antecedentes van a conversar con nosotros en el programa de hoy Cristian Soto Valle, que es instructor y que está en la organización de este certamen, y también el maestro de Taekwondo, Eric Valdivia Araya, que es representante de la Federación Chilena de Taekwondo, que viene a supervisar también este campeonato. Conoceremos mayores antecedentes en torno a este evento que se va a desarrollar el sábado en el gimnasio del Liceo Domingo Espiñeira Riesco. En el ámbito del básquetbol, solo un partido juega Ancud. Esto porque el Deportivo Valdivia está participando de una competencia de básquetbol a nivel internacional. Y es así entonces como suspendió sus dos partidos que tenía que jugar con Ancud y con Castro. Es por eso que Castro va a jugar el día sábado con Puerto Varas y Ancú lo hace el domingo también con Puerto Varas. Tenemos la programación y la compartiremos con ustedes en el programa de hoy. En el ámbito del fútbol ancubitano, variada programación, competencia de honor, el sábado desde las 14 horas en el Estadio Joel Fritz destaca el partido entre Atlético Seminario y Pudeto, equipos que están en la punta. Seminario es puntero, sublíder es Pudeto, pero por un punto de diferencia. También conversaremos en torno a lo que son las finales del campeonato de baby fútbol de menores este viernes en el fiscal de Ancud y la competencia de la serie sub-15 el sábado en el estadio de Pudeto. Siempre con el fútbol, hay una nueva jornada del campeonato de fútbol vecinal que se va a jugar este fin de semana y tenemos programación desde este viernes y hasta el próximo viernes. Breve pausa, ya volvemos. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Huayquenenén. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad. Aceite Shell, Móvil, Castrol, Chevron y Federal en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulcanización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Huayquenenén en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo. Entre las actividades deportivas de este fin de semana se destaca el segundo campeonato de Taekwondo, Raíz Fuerte Ancud, que se va a efectuar este sábado en dependencias del Liceo Domingo Espiñeira Riesco. Es por eso que nosotros hemos invitado al programa de hoy a dos personas que están relacionadas directamente con este campeonato, el maestro de Taekwondo, Eric Valdivia Araya, que es representante además de la Federación de Chile, y a Cristian Soto Valle, que es instructor de esta disciplina. Con ellos vamos a conversar para conocer algunos antecedentes en torno a lo que va a ser esta jornada deportiva a realizarse, reitero, en el gimnasio del Liceo Domingo Espiñeira Riesco. Al maestro Eric Valdivia lo saludamos. ¿Cómo le va a usted? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy bien. Estamos felices de estar apoyando este evento acá en Ancud, en nombre de la federación, que la idea es eso, digamos, promover el taekwondo y los deportes en general, pero en este caso nuestra especialidad es el taekwondo. En todos lados, donde se haga esta actividad, tenemos que estar ahí y apoyar. Perfecto. Cristian Soto Valle, ¿cómo estás, Cristian? Muy bien, muy bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas que nos gustaría que ustedes nos cuenten. Cristian, este es el segundo campeonato, es decir, da la impresión que la idea es irlo haciendo todos los años, ¿esto? Sí, bueno, nosotros como institución deportiva hace muchos años atrás detectamos que el desarrollo del taekwondo y del deporte, del lado deportivo del taekwondo propiamente tal,
estaba un poquito dejado de lado en lo que tenía que ver con la accesibilidad que uno puede tener a este tipo de competencias. Estuvimos en algún minuto solo prescindiendo de las competencias que se realizaban en la ciudad de Puerto Montt y poco a poco las competencias que eran propias de Chiloé, de la provincia en general, fueron un poco como decantando. Por lo tanto, nosotros como institución nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer, obviamente, como parte de la promoción y la captación de alumnos, era promoverlo a través de este tipo de instancias que a la vez se vuelven una invitación para toda la familia y para toda la comunidad ancuditana que puede ir a apreciar cómo se lleva a cabo este deporte que hoy día se ha tecnologizado tanto. Ahora, ¿quiénes participan en este campeonato? ¿De qué manera se hace la participación? La participación se lleva a cabo a través de escuelas que están adheridas a la Federación Chilena de Taekwondo, la cual está también afiliada al Comité Olímpico Nacional, y se regulariza a través de, se normaliza, digamos, que el proceso de inscripción a través de una página web que tenemos disponible para la inscripción de los competidores, y en el fondo es la misma página web la que va clasificando a los competidores que se van inscribiendo a través de las edades, a través de los pesos, a través de los grados de los cinturones, entre otros tipos de encasillamientos más que se van dando. ¿Desde dónde crees tú que vendría gente a participar? Nosotros tenemos gente en este minuto que está viniendo, bueno, esto tiene un carácter regional, y también valga la pena decirlo, está apoyado por el gobierno regional, también nuestro agradecimiento es para ello, hay que mencionarlo. Uh-huh. Y nosotros en este momento tenemos clubes que están inscritos desde la ciudad de Osorno, desde Calbuco, Maullín, Castro, Dalcahue, Quellón, Puerto Montt, Puerto Varas probablemente. Es decir, ahí vamos creciendo. En el segundo año, la verdad que las expectativas que uno tiene no son convocar una gran cantidad de delegaciones, sino que más bien ir aprendiendo poco a poco a tratar de sacar los campeonatos lo más llamativo posible para que la gente se vaya tentando a venir. Uh-huh. Pretendemos ser el último campeonato de aquí en adelante que se haga en esta parte del sur de Chile. Perfecto. De esa manera ganar una buena convocatoria a través del tiempo. Maestro, ¿desde cuándo usted está ahí inserto en el mundo del taekwondo? Desde 1986. ¿Hartos años atrás? Toda la vida he estado en taekwondo. ¿Sí? Claro. ¿Y por qué le gustó esta disciplina? La verdad que fue el apoyo y la guía de mi padre, en realidad. Necesitaba, no era bueno para el fútbol, que era como la tónica, uno quedaba medio sin deporte en la época, si no era bueno para el fútbol. Y por una orientación de mi papá, llegué al arte marcial, al taekwondo específicamente, y me gustó, de ahí no me salí más, porque es un apoyo tanto como deportivo como la parte espiritual también. Uno va creciendo todos los días, no termina nunca de crecer ni de aprender en este tipo de disciplina. ¿Y significó eso participar en muchos eventos seguramente, no? En mi juventud participé en muchos eventos, ¿cierto? Y después en adulto también, bueno, hasta hace poco en realidad, por razones de salud no pude participar más yo compitiendo propiamente tal. Pero la principal labor que he realizado como maestro de taekwondo es poder apoyar este tipo de instancias en todo Chile. Yo pertenezco a la Federación Chilena de Taekwondo, pero a la vez tengo una institución propia nacional que es Fénix Chile, y tenemos sede desde Arica hasta Punta Arenas. Y en donde hay una actividad, allá vamos a apoyar, tanto en la competencia, que la competencia es solo una arista de este deporte, y en el ascenso de grado, que es cuando los alumnos crecen en este camino del Do, que es las artes marciales. ¿Por qué usted recomendaría esta disciplina deportiva? Porque sirve para todo. Más que una disciplina deportiva, es un estilo de vida. Uno respira taekwondo después con esto. Y fíjese que en los niños, sobre todo, existe una parte bien, bien específica, que uno apoya en el estudio, la formación de ellos académica también. Porque le decimos, mira, ¿sabes qué? Si quieres ir al campeonato, tenemos que sacar buenas notas. Si quieres ascender de grado, tu conducta tiene que ser adecuada, ¿ya? Para los adultos, a veces inclusive es complejo soportar a un jefe. Y el taekwondo uno le enseña a calmar esos niveles de agresividad propia del ser humano. Y puede llevar la vida diaria, ¿cierto?, con la ayuda del taekwondo. Ahora, en su rol de maestro, ¿está solo supervisar los eventos o usted realiza clases también a personas para instruirlo en esta rama? Sí, también realizo clases. ¿Ya? Tengo mi escuela en Rancagua, donde soy originario. Uh-huh. A la vez recorro toda la ciudad, donde aprovechamos la instancia de mi presencia para poder realizar una clase, avanzar en algunas técnicas, corregir otras, ¿cierto? Y poder apoyar en la parte pedagógica, tanto en el ámbito propio de las artes marciales, como en el arbitraje, por ejemplo. Mi labor también consiste en ser jefe de árbitro en este campeonato, que con la federación
cita a los árbitros federados y actualizados para asistir a este tipo de eventos y estoy al mando de ellos, digamos, en este campeonato. ¿Y en qué pie está la Federación Chilena de Taekwondo? En un pie bastante bueno. Estamos con un proceso de clasificación a Juegos Olímpicos. Tenemos tres postulantes, los cuales tendrían que... Lo ideal sería clasificar dos, un hombre y una mujer, que es lo que permite el reglamento. ¿Ya? Y yo diría que si nos va más o menos, clasificamos a uno. Pero el ideal sería poder llegar a dos clasificados a un Juego Olímpico. A la vez, apoyando este tipo de actividades, ¿ya? Con tecnología de punta. Por ejemplo, traemos a este campeonato pectorales y cascos electrónicos. ¿Ya? Eso significa que el alumno marca puntuación en ese tipo de implementación y se baja una enormidad a lo que es la lesión física. ¿Ya? Que mucha gente dice artes marciales, choque. No es tanto, si bien es cierto, hay roce, pero está todo reglamentado. Estadísticamente tenemos menos accidentes en el taekwondo que en el fútbol, por ejemplo. Ah, perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el reglamento está hecho para eso. Y la tecnología que hemos traído a este campeonato está hecho para eso también, para evitar accidentes. Cristian, ¿es complejo organizar un evento de este tipo? ¿Se requieren muchos recursos? ¿De qué manera están trabajando ustedes para suplir todo esto? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 40, 45 alumnos. Estamos organizados como club deportivo. Es el club deportivo a través de su directiva y a través de las reuniones bimensuales, trimestrales que tienen, lo que van dando más o menos los lineamientos. Generalmente nosotros los profesores lo que hacemos es entregar los lineamientos en una especie de carta ganda a través del año, donde nosotros vamos calendarizando las actividades que van a ser más importantes y de esa manera el club deportivo va apoyando esas actividades. Generalmente nosotros tratamos de resguardar harto lo que tiene que ver con los técnicos del taekwondo, que no se mezcle con las cosas propiamente de la directiva. Es decir, nosotros le decimos, mira, esta es la trayectoria que nosotros tenemos para este año, nosotros pretendemos terminar con este campeonato y en virtud de esos objetivos es que se planifica el año de trabajo para el club deportivo también. Y en este caso lo estamos haciendo obviamente con gran medida con el apoyo del gobierno regional. Tú decías, claro, me decías que el gobierno regional ha ayudado bastante. Sí, no, claro. De hecho, nosotros salimos favorecidos con un proyecto del gobierno regional y es eso en gran manera lo que nos permite a nosotros estar desarrollando este evento por segunda vez e ir pensando en hacerlo algo permanente a través del tiempo. ¿Cómo es el trabajo que hacen ustedes? ¿De qué manera van captando a los niños principalmente que participan de su club? Formativo. Bueno, la verdad es que hoy día nosotros nos podemos dar cuenta sin hacer un análisis muy exhaustivo que las políticas educacionales en Chile hoy día dejan algunas brechas que se soslayan con facilidad en este tipo de disciplina. La inclusión de algunas cosas que son tan básicas como, por ejemplo, la lateralidad o la visión, lo que tiene que ver con el posicionamiento visoespacial en los niños en los primeros años de vida, antes de que se produzca algo que se denomina en términos de neurología como la poda sináptica, quiere decir que tú tienes que lograr la mayor versatilidad de movimiento de los niños. Cuando estos niños tienen 8, 9, 10 años, antes de que se produzca este fenómeno que en el fondo todas las neuronas que tienes en la cabecita, sacarlas porque de alguna u otra manera el cerebro ya detecta que no las va a utilizar. Nosotros lo que hacemos es en el rol del taekwondo formativo, detectar niñitos entre los 4, 5, 6 años, que esas son las edades con las cuales nosotros iniciamos el apresto, y básicamente en un ambiente lúdico de juego los niños van adquiriendo algunas cosas que son propias de la educación física, que tiene tanta falencia en el currículum educativo nacional. Por lo tanto, la gente opta mucho por complementar lo que se hace en el colegio hoy día con este tipo de labores. Además, nosotros tenemos vertientes que son súper importantes. El maestro Eric mencionaba una variante muy importante que tiene el taekwondo, que tiene que ver con el apoyo psicológico que se le brinda a los alumnos en general, la posibilidad de que participe la familia completa, es decir, el componente de que el niño vea que los papás están en el fondo regidos por los mismos cánones que se rige una clase tanto para un adulto como un niño, hace que el niño también vea ese espacio como un espacio de extremada confianza y de extremo respeto. Y lo comparte y da el ejemplo a través del papá y el niñito va copiando. Ahora, a través del tiempo la gente va llegando sola, fíjese. Nosotros Perfecto. Vamos con el octavo año de funcionamiento y ya uno podría decir que marketing para mantener la academia no se hace. Las vertientes están dadas desde los psicólogos, nutricionistas por la obesidad infantil, entre otra gente de los SECOF y de los CEFAM que nos van enviando niños que generalmente tienen algunos detalles que se pueden trabajar en este tipo de disciplinas. Ahora, en cosas puntuales del campeonato, ¿a qué hora comienza esto? ¿Qué categorías se van a desarrollar? En el horario,
El horario va a estar más o menos iniciando tipo 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, ya así como trabajando con los niñitos más chiquititos, los preinfantiles, que es obviamente un momento muy importante para nosotros en el día, porque ahí está el fruto que en el futuro nosotros, el semillero. Ahí es donde nosotros pretendemos focalizar el trabajo, y eso se da, yo creo que desde las 10 y media de la mañana nosotros vamos a estar comenzando con esa competencia de preinfantiles, y después a la 1 de la tarde nosotros vamos a estar con la inauguración del certamen, y de ahí en adelante las categorías, que yo prefiero que el maestro Eric, que es el experto en el tema, nos explique cómo van a funcionar el sistema, maestro, de categorías. Cuéntanos un poco las categorías que participan. Mire, quiero hacer un alcance con la categoría preinfantil que mencionaba el instructor. El preinfantil es hasta 9 años, 9. Y todos ganan. ¿Ya? Ahí hacen una exhibición prácticamente de su habilidad de los niños. Bien. Y todos ganan, nadie pierde en esa categoría, todos se van con su medalla, con su premio, ¿cierto? Nadie pierde. Ya de 10 a 11 años la categoría es infantil, el contacto, el impacto va a la pechera. Bien. De 12 a 14 años la categoría se llama cadete, el contacto va a la pechera y con el pie puede llegar al casco, y trajimos unos cascos que son con máscaras, con visor, de manera que no hay lesión para el niño. De los 15 a los 17 años la categoría juvenil, y ya el contacto es pleno, ¿bien? Y de 18 años adelante la categoría es adulto. Eso se divide también en cinturones, los cinturones básicos, cinturones intermedios, avanzados y expertos, que serían los cinturones negros. Perfecto. Quedó clarito entonces. ¿Está terminando como quiero más o menos aproximadamente? Nosotros, bueno, generalmente el término del campeonato está marcado por la cantidad de competidores o la cantidad de asistentes, pero nosotros esperamos estar terminando tipo 6, 7 de la tarde ya con el evento. ¿Solo el día sábado en el gimnasio del DER? Solo el día sábado. Solo el día jornada sábado. Intensa. Sí, solo el día sábado. Perfecto. Yo les agradezco mucho, deseo que les vaya muy bien. Gracias, maestro, por venir a compartir con nosotros su experiencia. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, gracias a ustedes por darnos este espacio en red. O sea, la idea es que se hacen este tipo de actividades con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, mientras nosotros estamos acá, anda la directiva por todos lados trabajando, llevando implementos, tatami, un montón de cosas. Entonces esto es un trabajo familiar, más que un trabajo dirigencial, que sí está el club deportivo, sí existe como tal, pero nosotros damos concepto de familia. Y como familia nos apoyamos entre todos y hacemos crecer esto. Y si ustedes nos dan la opción de poder mostrar a la comunidad este trabajo familiar, se lo agradezco, pero enormemente. Gracias, que le vaya bien. Muchas gracias. Cristian, bienvenido como siempre. Cuando haya que difundir alguna otra actividad, usted se contacta con nosotros, y bueno, que les vaya bien en lo que van a hacer este sábado. Muchas gracias. Yo le quiero dejar la invitación a la comunidad ancuditana, a la provincia en general, que se acerquen, que vean de qué se trata esta disciplina, que vean que existe el concepto que el maestro aquí denomina el concepto de familia, que vean que esto es algo que claramente puede ayudar no solamente a la salud mental, sino que integral de los niños de nuestra provincia, de nuestra región y obviamente de nuestra comuna, que es nuestra prioridad en estos momentos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Así hacemos la invitación reiterada para que, si usted gusta de esta disciplina deportiva, vaya al gimnasio del Liceo Domingo Espiñeira Riesco este sábado, 10 y media de la mañana, comienza este campeonato regional de Taekwondo aquí en la ciudad de Ancud. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waikelenen. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad. Aceite Shell, Móvil, Castrol, Chevron y Federal en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulcanización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waikelenen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo. Solo un partido va a jugar Abancud en el marco de la Liga Nacional este fin de semana. El encuentro será frente a Puerto Varas el domingo a partir de las 19 horas en el Fiscal Ancuditano. Esto porque el otro rival que tenía para esta fecha Abancud, el Club Deportivo Valdivia, jugará un campeonato relacionado con la Liga de las Américas. Hay programación completa de la Liga Nacional, la revisamos de inmediato. Vamos a compartir con ustedes la gráfica en la pantalla para dar a conocer los encuentros que se van a jugar. Esta programación comenzó el miércoles 11 en el Municipal de Calle Lota en Puerto Montt, donde Puerto Montt enfrentó a Las Ánimas. En este partido, Las Ánimas de visita superó a C. Puerto Montt. Ahora, el sábado en Concepción, en la Casa del Deporte a las 18 horas,
La U de Concepción enfrenta a Quilicura Basket. El partido entre Castro y Valdivia, también programado para esta fecha, se va a reprogramar por participación de Valdivia en la Champions League. En Castro el sábado, en el Municipal de Castro, a las 20 horas, Castro con Atlético Puerto Varas en Puerto Montt, en el Municipal de Cayelota, 20 horas en Puerto Montt con los Leones. Y en Valdivia, el sábado, a las 20 horas, en el Gimnasio de las Ánimas, Las Ánimas con Católica. Este partido va para la televisión, transmite el canal CDO. Las Ánimas con Católica. Para el día domingo en Temuco, en el Gimnasio Olímpico de la UFRO, 19 horas, van a jugar AB Temuco con Quilicura Basket. En Concepción, Casa del Deporte, 18 horas del domingo, U de Concepción con Puente Alto. El partido entre Abancud y Valdivia será reprogramado por participación de Valdivia en la Champions League. El domingo en Ancud, Gimnasio Fiscal, Abancud con Atlético Puerto Varas a partir de las 19 horas en Puerto Montt. Gimnasio Municipal de Calle Lota, 19 horas Puerto Montt con Católica. Y en Valdivia, Gimnasio de las Ánimas, 20 horas Las Ánimas con Los Leones, partido que va también para la televisión, transmite DirecTV Sport. Esos son entonces todos los partidos que se han programado para este fin de semana. Los equipos chilotes juegan solo un partido. Castro lo hace el día sábado a las 20 horas en su gimnasio municipal, enfrentando a Atlético Puerto Varas. Y al día siguiente, Puerto Varas se traslada a Ancud para jugar a las 7 de la tarde del domingo frente a la escuadra de ABA Ancud. Eso es entonces lo que tiene relación con la programación del fin de semana en la Liga Nacional. Vamos con informaciones del fútbol ancuditano, porque la Asociación de Fútbol tiene variada actividad este fin de semana. Están las finales del Campeonato de Baby Fútbol de las series menores de 8, 10 y 12 años. Este viernes desde las 20 en el Gimnasio Fiscal. También el día sábado va a continuar la programación del Campeonato Sub-15, que se juega en el Estadio de Pudetto, y en el Estadio Holfried. Otra fecha, la fecha 11 del campeonato de Serie de Honor. Con imágenes de archivo de la competencia de Serie de Honor del fútbol ancuditano, revisamos de inmediato toda la programación del deporte relacionado con el fútbol de la Asociación de Fútbol de Ancud. Esto es lo que se ha programado para este viernes, finales del campeonato de Baby Fútbol Series Menores. A las 20 horas en el Fiscal de Ancud van a jugar Huracán con Alas Chilotas, categoría sub-12. A las 20 horas 40 minutos en sub-10, Alas Chilotas con Fátima. Y a las 21:30 por el título de la sub-8, Fátima va a enfrentar a Huracán. Estos son los partidos de final, los ganadores van a ser campeones. Posteriormente, una vez que termine en los encuentros, será la premiación respectiva. En el estadio de Pudetto, este sábado continúa el campeonato sub-15 con los siguientes compromisos: 14 horas Escuela Juventus Huracán, 15 horas Borque Solar con Alas Chilotas, 16 horas Fátima con Pudetto y 17 horas Seminario con Fénix. Partidos que corresponden, reitero, a la competencia de la serie sub-15 del fútbol ancuditano. Y en el estadio Joel Frit, este sábado 14 de diciembre, se juega una nueva fecha, la fecha 12 de la competencia de Serie de Honor, con los siguientes compromisos: a las 14 horas Alas Chilotas con Huracán, a las 16 Borque Solar enfrenta a Fátima, a las 18 el partido más atractivo, es un partido donde juegan los equipos que están en el primer lugar, Atlético Seminario, que es puntero, enfrenta al sublíder, que es Pudetto, y a las 20 Fénix enfrentando a Escuela Juventus. En el primer partido, Alas Chilotas enfrenta a Huracán. Alas Chilotas viene de igualar 0-0 con Atlético Seminario. Huracán viene de ganarle
por 1-0 a la Borque Solar. Después a las 16, Borque Solar con Fátima. Ya dijimos que la Borque viene de caer con Huracán por 1-0 y Fátima viene de caer con Escuela Juventus por 2-0. Y Seminario juega con Pudeto a las 18 horas. Seminario no tuvo un buen partido, igualó 0-0 con Ala Chilota en la fecha anterior, mientras que Pudeto sólido viene de ganarle a Fénix por 3-1. En el último partido, Fénix, que cayó con Pudeto por 1-3, enfrenta a Escuela Juventus, que le ganó a Fátima por 2-0. En este minuto, hasta antes que se juegue la fecha 12, Seminario es el puntero con 24 puntos, le sigue Pudeto con 23, tercer Huracán con 21, cuarto Fátima 17, quinto Alas Chilotas 14, sexto Escuela con 12, séptimo Fénix con 6 y último octavo lugar para Borque Solar con solo 3 puntos. Así está entonces todo lo concerniente al fútbol ancubitano para este fin de semana. Siguiendo con el fútbol, continúa este fin de semana el campeonato de fútbol vecinal que se juega en el estadio de Pudeto. Hay partidos interesantes, está ya la programación y la vamos a compartir con ustedes con imágenes de encuentros que se han jugado en el marco del vecinal en Pudeto Bajo. Se ha programado lo siguiente: para este viernes 13 en el Joel Fritz, 19:50, Fátima con Pudeto en Serie Damas, y también en Damas a las 21:10, Bonilla con Estudiantes de Pilluco. El domingo, Estadio Pudeto, a partir de las 16 horas, juegan a esa hora Comandante Araya con Los Rieles. En todo competidor es este partido entre Comandante Araya y Los Rieles. 17:20, también en todo competidor, Los Pinos con Los Carreras. 18:40, todo competidor, Esperanza con Araucarias. Y 20 horas en todo competidor, Vista Hermosa con Bonilla. Estos compromisos, los cuatro partidos, se juegan desde las 4 de la tarde en el Estadio Pudeto. Para el lunes, Estadio Pudeto, 18:50, en todo competidor, Goleta Ancú con Las Américas, y 20:10 en Senior Caracoles con Araucarias. El martes, también Estadio Pudeto, 18:50 en Senior, Comandante Araya con Los Rieles, y Andamas Estrellas Unidas con Pudeto. Próximo viernes 20, Estadio Pudeto, 18:50. En Senior, Las Américas con Vista Hermosa. Y el viernes en el Estadio Joel Fritz, 19:50. Juegan en Senior Esperanza con Bonilla y en Damas, Estudiantes de Pilluco con Esperanza. Ahí está. Programación completa desde este viernes hasta el próximo viernes, incluyendo los partidos del día domingo, que corresponden a la competencia oficial del canal vecinal en la comuna de Ancud. Y así, de esta manera, estamos llegando al final. Termina aquí otra edición de CDS Deportes a través del canal del Sur. Como siempre, es muy grato poder compartir con ustedes nuestro programa. Le agradecemos por acompañarnos y, si Dios quiere, será hasta una próxima oportunidad.